pobres. Ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad. Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad. Ha sido todo, ¿no? Y digamos también que toca incentivar a nuestros hijos, a conversar con nuestros hijos, a educar a nuestros hijos. Sí, la educación es importante, pero siempre y cuando también dar importancia al campo, para que nuestros hijos también con el tiempo se queden en el campo, o sea, vivan en el campo, no salgan a la ciudad. Porque como le digo, en el campo es tranquilo, es de... Como le digo, es todo, un campo abierto para toda persona, pero que tenga sentimiento también en la tierra, ¿no? Que le quiera a la tierra. Pero hay agricultores que no le dan valor a eso, o sea, no le dan valor. Los productos comen por comer, pero no piensan un poquito que de dónde viene el producto, cómo viene el producto. Pero si usted le siembra, le analiza, le piensa y le trabaja, es distinto. Y yo para mí, yo le diré que la madre tierra es como, aún más que nuestra madre, que nos ha nacido, nos ha parido, ¿no? Yo digo así, porque mi madre que me ha parido, hasta cierto punto ella me crió y me dejó. Y yo hice mi vida por yo, cuando yo ya me casé, ¿no? Pero yo veo que nuestra madre tierra, ella está pendiente siempre de nosotros, del día y la noche. Bueno, yo de mi parte les diría que lo importante de vivir en el campo es porque se come productos sanos y productos frescos. Por ejemplo, nosotros producimos los productos para la comida nuestra, se produce sin químicos para el gasto nuestro, o sea, para todo vender. Así también hemos cultivado siempre sabiendo que el químico es malo para cualquier persona, ¿no? Entonces eso nos hemos llevado nosotros en nuestras mentes, que debemos cambiar y debemos tratar de cultivar productos orgánicos para nuestras familias y para todas las personas que consuman. Thank you.
toca el turno. Como mujeres y madres de familia es lo más importante tener un pedacito de terreno propio donde que se pueda sembrar, se pueda cultivarlo y poder de ahí tener los alimentos para el sustento familiar. Y cuando hay demás también se comparte a los vecinos y demás personas que nos llevamos bien. Entonces, eso yo estaría invitando a todos, diciendo, vamos, de que todos por un pedacito de terreno que tengamos y cuidémoslo con cariño ese terrenito, no lo dejemos que se destruya, sino que mejor es también apoyémosle, pongámosle humo, abono, cualquier cosa que sea orgánico, así como nos dan nuestros productos sanos también. Ayudémosle para que eso viva permanente, porque un terrenito que se le cuida y se le apoya también con los violes. También a veces tenemos los cuyes y ponemos la majada del cuy, hacemos el viol con la majada del cuy, con la majada de ganado, con la de chancho. Y eso que le ayuda a las plantas para que estén así verdes, aunque sea en el verano, como usted ve, están pero así ya envolviendo, pero es por lo que falta todavía de madurarse, pero están, no se han engañado. Es por lo que son así puesto viol. Ahí no siente mucho el verano ni se desnutren de más las plantas. Oye, ¿sabías que la CAI es la organización de pequeños productores agroecológicos de INTA? Sí, e impulsa la siembra de muchos productos en las fincas. También tengo entendido que propicia la seguridad alimentaria de las familias asociadas, o sea, hay bastante comida. Exacto, además, su principal objetivo es la producción orgánica, la comercialización y a través de esto mejorar los estándares de vida de las familias inteñas. Este es un mensaje de Acai. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Radio Encuentro Campesina, un programa para valorar nuestra identidad campesina y construir nuestra casa grande a través de reflexiones, análisis y debates. Con el auspicio de la Asociación de Campesinos Agroecológicos de INTAC. Radio INTAC 96.7.